Apagones eléctricos que pueden durar hasta 14 horas es lo que se ha registrado en los últimos 3 días en municipios del Istmo como Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Mixtequilla, El Espinal y San Blas Atempa. Tan solo en esta última comunidad, el día jueves, estuvieron por más de 12 horas sin el suministro. Ayer como a las 9 de la mañana se fue la luz y la verdad, pues sí lo pasamos un poquito fuerte, pues lo pasamos. Pues la verdad, ayer pues ya mi congelador, pues ya desde creo que como a las 10 de la noche creo que vino la luz. Porque comprábamos hielo con otros vecinos y lo puse sobre mi carne. Las inconsistencias que se han vuelto una constante de parte de la Comisión Federal de Electricidad, como fallas en el suministro, tarifas elevadas y sanciones por retrasos de pagos, a pesar del servicio de baja calidad que brindan, inconforma a la población. Cuando no vas 2 días ya pasó del plazo de la luz que ya fueras a pagar, 80 pesos te cobran de retardo, dice. Y si no lo pagas, te cortan la luz. Es en vero lo que estamos hablando también. Ellos quieren dinero rápido y ellos no quieren ver qué es lo que está pasando en la vía de San Blas de la luz. Una de las principales razones ante las constantes fallas registradas en municipios del Istmo es la deficiente infraestructura de las líneas de distribución de energía eléctrica, muchas con varios años sin mantenimiento. Sin embargo, a pesar de los reportes, CFE se resiste a atender el desperfecto. De hecho, un transformador que tira aceite y cual está muy mal, está al lado de la casa de mi abuelo, muy cerca de donde es su casa. Ahí hay un transformador. Ese transformador lleva ya 3 años y sí ya tuvo un inconveniente. Y ya lo reportaron mis tías, ya lo reporté yo y no, hasta ahorita no. ¿Por qué cuando se reporta algo que es mucho de mayor gravedad y esto que es un trabajo que apenas va comenzando, apenas como unas 2-3 horas que lleva de trabajo, llegan y quieren imponer su ley? En el Istmo de Tehuantepec, los apagones se vuelven una constante, a pesar que es la zona más importante para la generación de energía limpia. De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable, se tienen en operaciones 22 parques eólicos. Con imágenes Isidro Márquez, Mega Noticias, Noé Nolasco.